Hoy vamos a explicar. Bueno, en la página 31 vamos a hacer algunas consideraciones sobre la Unión Europea, muy breves, que es el tema 66. El resto ya lo han leído ustedes. El tema 67, que entra en el examen entero, lo voy a explicar también. La teoría económica del nacionalismo y la inmigración, sobre todo, voy a incidir en el tema del nacionalismo. Son dos lecturas que están en mis libros de estudios y nuevos estudios. Y luego pasaremos, con esto terminaremos la clase, a la crítica de la teoría de la explotación, que es el tema 70. Les voy a preguntar en el examen los epígrafes 6, 7, 8, 13, 14 y 15 del tema 70. Es muy importante. El jueves. Les explicaré el tema 71-72, sobre todo el de ética y economía política. Brevemente, con lo cual terminaremos el programa lectivo y les daré los 10 consejos para tener éxito en la vida. De ahí que la clase del jueves, obviamente, sea muy importante. La semana que viene tendremos el examen el día 11, que si no me equivoco es... El martes y la hora pues será por la tarde, ¿no? Ahora han puesto por la tarde. ¿A partir de qué hora? De tres a seis. Vale. Nosotros no empezaremos a las tres, empezaremos más tarde, empezaremos a las cuatro y media o así. El examen va a durar una hora, una hora y cuarto. Les daré, les pondré dos preguntas eh, y les daré dos o tres opciones para cada pregunta para que contesten. Elijan y contesten la que mejor se sepan. Aproximadamente media hora para cada pregunta. Una pregunta seguro que es del libro de dinero, crédito bancario, ciclos económicos. Otra pues posiblemente les tocará o bien del libro de socialismo o del resto de los epígrafes que estamos estudiando. ¿Qué es lo que tienen que hacer para estudiar el examen? Muy sencillo. Ahora a estas alturas se tienen que centrar. En los epígrafes que les voy a preguntar, son todos aquellos que dice memorizar. ¿Está claro? ¿Qué tienen que hacer? Repasar la lectura y ampliar con lo que se dijo en clase. Y memorizar, por eso se dice memorizar, desde el principio hasta el final, ser capaz de desarrollar ustedes con la terminología correcta, la adecuada concatenación de ideas, los aspectos más importantes de cada pregunta. Por tanto, a empollar. Supongo que el examen nuestro será el primero, ¿no? Bien. Pues del jueves al martes vienen cafetados en un régimen monacal. ¿Sabe lo que significa monacal? en bueno, un monasterio, metidos como si fueran ustedes frailes y, ¿eh? y monjas. No saben ustedes salvo para un refectorio breve, ¿eh? es decir, comer y poco y venga a estudiar, a estudiar, a estudiar, estudiar y estudiar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Recuerden el lema de mi abuelo? Decía, trabaja, tomen nota todos. Lema del abuelo del profesor. Escriban. Trabaja joven. Es un pareado. Joven o jovena. Ahora, según. Trabaja joven. Sin cesar trabaja. Segunda. Siguiente. Que frente honrada. Trabaja joven. Sin cesar trabaja. Uf. Que frente honrada, que en sudor se moja. Trabaja joven, sin cesar trabaja. Que frente honrada, que en sudor se moja. Y ya, ya terminamos. Jamás ante otra frente se sonroja. Jamás ante otra frente se sonroja. Ese es el lema. De los universitarios del profesor Huerta de Soto. Trabaja joven, sin cesar trabaja, que frente honrada, que en sudor se moja, jamás ante otra frente se sonroja. ¿Ha tomado usted nota? Pues venga, trabaja joven, sin cesar trabaja, acuérdese de esto. Muy bien, pues si no hay preguntas, si no hay más comentarios, decirles también que el día 11 es el día límite para entregar el trabajo, para subir nota. Y obtener matrícula de honor. Como en, este, en esta clase, en este curso, solo, solo hay dos posibilidades: suspenso y sobresaliente. Se anima a que todos los que obtengan sobresaliente hagan el trabajo para conseguir matrícula de honor y así tener una guinda en su expediente académico. ¿Cuántas personas van a hacer el trabajo de los aquí presentes? Una, muy bien. Dos, tres. Ya saben que yo quiero dar todas las matrículas de honor que me permite la ley: una por cada 20 alumnos. Y el, la base es muy grande porque son todos los grupos con la finalidad de, en la medida de lo posible, dificultar el problema de déficit público a la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí. Si no haces trabajo, no puedo conseguir No, tendrá usted sobresaliente. ¿Vale? Es una pena. ¿Más preguntas? Bien, pues si no hay más consideraciones por parte de ustedes, vamos a hablar muy brevemente sobre la economía de la Unión Europea, el tema 66. Lo estudiarán ustedes con más detalle en la asignatura que tienen de Economía Española y Economía Mundial, lo que tradicionalmente se llamaba Estructura Económica Española y Estructura Económica Mundial. Sin embargo, como saben, en este curso hemos querido hacer alguna, algunos comentarios sobre la economía española, que el otro día efectuamos en clase, y hoy vamos a hacer algunos brevísimos, siguiendo las lecturas que ya han efectuado sobre la Unión Europea. En la Unión Europea hay una especie de debate continuo lucha más o menos sorda entre dos concepciones de europa la concepción liberal y la concepción socialista y esto se plasma continuamente en, a cada paso en las discusiones parlamentarias etcétera la verdad es que el proyecto de la unión europea era un proyecto muy atractivo y surgió imbuido de espíritu liberal la idea de la Comunidad Económica Europea en un principio se basaba en la libertad de circulación de personas, capitales y bienes. Los grandes fundadores del proyecto europeo, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, pues concibieron eh, que desaparecieran las fronteras entre los países de Europa, de manera que se convirtieran como si fueran en regiones de una gran eh, zona de libertad económica. Esto es lo que se conoce en un principio con el nombre de unión aduanera y ahí es donde más se ha avanzado aunque no haya terminado de ser completamente eh, perfecta. Se han dado pasos adelante importantes en la estructura europea como es la introducción del euro como moneda única europea que de alguna forma supone una aproximación, siquiera sea tímida, al ideal de moneda única mundial que era el oro en su día. Pero aquí la política monetaria del Banco Central Europeo ha dejado mucho que desear. Para que se hagan una idea, había un objetivo establecido en el Tratado de Maastricht de crecimiento de la masa monetaria que no podía superar el 4,5% de una de sus medidas, que es la M3. Y, sin embargo, durante muchos años, en el pasado, el Banco Central Europeo dejó que creciera por encima del 7% la masa monetaria. Y además, esa distribución del crecimiento del dinero no es nunca uniforme entre todos los países de la Unión Europea, como tampoco lo es cuando crece la masa monetaria en Estados Unidos, entre los diferentes estados de Estados Unidos. Sino que el crecimiento fue el doble, por ejemplo, los países periféricos, los hoy llamados pigs o cerdos en inglés: P de Portugal, I de Italia, G de Grecia y S de España. Lo cual. Eh, y, de, y de Italia e Irlanda, ¿eh? lo cual eh, dio lugar a una expansión crediticia, ya hemos estudiado en el curso, que supuso la concesión de préstamos sin respaldo de ahorro real a bajísimos tipos de interés, que ha impactado en toda la Unión Europea, pero especialmente en estos países, induciendo errores masivos de inversión, que ahora se han puesto de manifiesto que no son viables. Y lo cual explica primero la crisis financiera y en segundo lugar la profunda recesión económica que nos afecta. Y esto, repito, es como consecuencia de los graves errores de política monetaria cometidos por el Banco Central Europeo. Y eso debiendo reconocer que esos errores, aun siendo graves, han sido menos graves que los que cometió su colega, la, la Reserva Federal en los, de los Estados Unidos. Y el otro talón de Aquiles de la Unión Europea es el tremendo intervencionismo que la misma está montando y, sobre todo, una serie de áreas, por ejemplo, la política en el área de la política agraria común. Lo hemos estudiado ya en clase y no vamos a volver a repetirlo. La política agraria común tiene su origen en la fundación de la Unión Europea, un presupuesto que es el más importante de la Unión Europea y distorsiona completamente la asignación de los recursos. Vimos cómo los precios garantizados y las subvenciones a los productos agrícolas perjudican al consumidor, que tiene que pagar más caro de lo que hubiera tenido que pagar en otras circunstancias, perjudica a, a todo ciudadano de la Unión Europea, que tiene que pagar más impuestos para poder su, eh, financiar todo el sistema de subvenciones, perjudica a los países del tercer mundo cuando se inundan de productos agrícolas. Eh, los mercados internacionales, en perjuicio especialmente de aquellos que solo pueden vender este tipo de productos, que son los países pobres eh, del tercer mundo, no logra eh, favorecer a nadie porque los agentes económicos se ajustan a las subvenciones y además supone eh, un camino sin salida y sin retorno, como la droga, muy difícil de salir de la droga, pues muy difícil de salir de la intervención. En el momento en que nos acostumbramos a la subvención, ya es políticamente eh, inconcebible que se pueda desmontar el error de política económica. Eh, los grupos privilegiados de interés sacan los tractores a la calle, bloquean el país, etc. Nadie se atreve a eh, enfrentarse con los supuestamente eh, favorecidos. Entonces, la Unión Europea, eh, como digo, eh, se... Eh, Debate entre dos visiones completamente distintas. Una, la llamada visión proteccionista y socialista de Europa, que pretende convertir Europa en una especie de fortaleza, proteccionista hacia el exterior, es decir, que levanta barreras alancerarias a los bienes y servicios que proceden de las áreas económicas exteriores a Europa, y luego profundamente intervencionista hacia el interior. Y aquí la lógica de los intervencionistas europeos es muy clara. Como ningún país aisladamente puede imponer sus medidas de intervención en supuestas políticas sociales de protección a los trabajadores, etcétera, sin que deje de ser competitivo y se vayan las inversiones a otro país de Europa, entonces la única solución es recurrir a Bruselas para que imponga esa medida de intervención obligatoriamente a todos los países. Y aquí hay una tensión, porque hay naciones que se oponen a esto, como por ejemplo el Reino Unido o los países recientemente incorporados del este de Europa, etcétera, que son de espíritu mucho más liberal. Mientras que el centralismo de Bruselas. De origen eh, básicamente francés, también con cierto respaldo en muchas ocasiones de Alemania, que tiene un estado del bienestar muy desarrollado y le interesa ser competitivo y que no le hagan competencia desleal a otros países más pobres, como pueden ser España, etcétera, se empeñan en imponer esas medidas de intervención a todos los países en perjuicio de aquellos relativamente menos productivos y que con ese estado del bienestar tan generoso quedarían completamente eliminados de la competencia entre las diferentes naciones de Europa. El egoísmo, por tanto, de unos les lleva a demandar esa, esas medidas de intervención, que además son respaldadas con mucho ahínco por, mil, por un ejército de miles de funcionarios europeos, los llamados eurocratas, y una opinión pública que es, como siempre, manipulada. En el sentido de que, eh, ¿quién va a estar en contra del espacio social europeo y que todos los trabajadores europeos tengan una protección tan elevada como la que hay en Alemania? Y sin embargo, repito, es un regalo envenenado porque para los griegos, italianos o españoles esa protección tiene un coste tal que nos convertiría en países que ya dejaríamos de ser competitivos. No podemos competir con los alemanes porque somos menos productivos, salvo eh, porque el coste de nuestros de nuestros procesos productivos son más bajos. Si por vía legal se nos impone un coste de producción igual de alto que en Alemania, nos laminan desde el punto de vista competitivo. Hay que decir, no obstante, y este es el último comentario sobre la Unión Europea que querría hacer hoy, que para los países periféricos la entrada de la, de, la, entrada en la Unión Monetaria en el euro, y a pesar del comentario que he dicho, los graves errores de política monetaria cometidos por el Banco Central Europeo, ha sido una bendición. Divina. Porque por primera vez en la historia estos países han perdido su autonomía de política monetaria, su soberanía de política monetaria y actualmente eh, se encuentran por primera vez con total transparencia en la necesidad de afrontar los problemas de reforma estructural que tienen que llevar a cabo. O he explicado de otra manera. Hasta la entrada de la Unión Europea, eh, Toda la locura demagógica eh, patrocinada por los políticos griegos no tenía ningún coste para Grecia, porque en el momento en que dejaba de ser competitiva Grecia, precisamente por reducir la edad de jubilación a los 60 años, contratar eh, más funcionarios que ningún otro país, garantizar que Papá Estado se va a ocupar de todo, en el momento en que dejaba de ser competitiva Grecia, se ocultaban los efectos negativos a los ciudadanos simplemente devaluando el dracma. Y haciendo inflación. De manera que de la noche al día, si se devaluaba el dracma o se depreciaba un 15 o un 20%, como se depreció un 20 o más de un 20% en las tres devaluaciones de Solchaga antes de entrar España en la Unión Europea, pues los ciudadanos, eso equivale a que los ciudadanos de la noche al día, que des, a lo largo de una noche, al levantarse tienen un 20 o un 25% menos de riqueza y de renta. Pero la gente no se da cuenta, hay una ilusión monetaria y sale tan tranquila a la calle. Luego va experimentando de una manera diluida el efecto en forma de crecimiento de los precios, etc. Es como cuando al enfermo de resaca se le da una dosis adicional de Alcohol y entonces se siente temporalmente mejor y sigue bebiendo. El resultado es que con la política monetaria autónoma que teníamos Grecia con el dracma, España con la peseta, no había ningún incentivo para afrontar los problemas de fondo. No existía transparencia, los ciudadanos no eran conscientes de lo que pasaba y no había ninguna disciplina gubernamental, ninguna disciplina que pusiera límite a la demagogia de los gobernantes. Afortunadamente, hoy esto ya no es así. Al estar en el euro, ya no podemos devaluar nuestra moneda. Además, si gastamos más de lo que ingresamos, tenemos que devolverlo. Esto significa que hay que endeudarse. Y los que nos prestan internacionalmente miran con ocho ojos nuestras cuentas. Y ven si de verdad los políticos son demagogos, están prometiendo lo que no se puede pagar y los ciudadanos viven en una especie de nirvana o fiesta irreal. Y así se producen crisis como la griega. Y bendito sea el euro para Grecia, porque por primera vez en la historia de Grecia, Grecia se ve. Obligada a afrontar las reformas que necesita para sanear su economía, que suponen reducción de los precios, unos más que otros, hasta aquel nivel en que vuelvan a ser competitivos, reducción del gasto público, de los funcionarios, del sueldo de los funcionarios. ¿Creen ustedes que un país pobre puede jubilarse todo el mundo a los 60 años? ¿Ustedes cree, creen que eso es algo sostenible? Cuando Alemania, un país diez veces más rico, se, se jubila a los 67. Y, en general, todas las políticas demagógicas alentadas por los políticos, engañando a sus ciudadanos para mantenerse en el poder. Ahora esto no es posible. Y grecia se ve obligada, porque es que si no es eliminada, expulsada de la Unión Europea y pasa a convertirse en un país tercermundista, en una república bananera, a afrontar la realidad. Por primera vez, los ciudadanos griegos se dan cuenta de que, lo que, de que han vivido en una ilusión. Y de que no hay más remedio que apretarse el cinturón para salir del atolladero. De que hay que reducir el gasto público. De que las promesas de estado del bienestar que se hicieron no se pueden cumplir. De que hay que tener una economía muy flexible y productiva, con un mercado laboral muy libre, con la finalidad de recuperar capacidad competitiva para poder exportar y vender los productos en el extranjero. Y se están tomando las medidas. Cosa que no se habría hecho en ningún caso si se hubiera podido recurrir, como tradicionalmente se hacía, a la inflación, a la devaluación, a la depreciación. Y todo lo que he dicho en relación con Grecia es aplicable mutatis mutandi a Irlanda, a Italia y a España, salvando las pequeñas diferencias de grado que puedan existir entre los diferentes países. Por eso debemos de estar muy agradecidos al euro, porque por primera vez han quedado en evidencia nuestros políticos su incapacidad absoluta para seguir engañándonos se encuentra entre la espada y la pared y no tiene más remedio que coger el toro por los cuernos, decir la verdad a los ciudadanos, afrontar los problemas y emprender las reformas estructurales necesarias. Estos eran los comentarios que quería hacer sobre la Unión Europea. Ojalá triunfe siempre la visión liberal de la Unión Europea frente a esa visión proteccionista hacia el exterior e intervencionista hacia adentro. Para países periféricos como España, ha supuesto su, eh, la entrada de la Unión Europea, eh, sin duda alguna, una entrada de oxígeno relativamente más libre en la economía y aumento en las posibilidades en las competitivas, y además, en el ámbito al entrar en el euro, eh, una mayor transparencia y una mayor disciplina, sobre todo frente a la demagogia de los políticos y al círculo vicioso democrático de compra de votos, prometiendo lo que no se puede pagar. Estos son los comentarios que quería hacer sobre la Unión Europea, acotaciones a la lectura que ustedes ya han efectuado con aplicaciones concretas de actualidad, como la relativa a la crisis griega. Y ahora vayamos al tema 67, que se titula Teoría económica del nacionalismo y la inmigración. Tema para mí especialmente querido porque el profesor de ustedes, queridos alumnos, es un nacionalista. Lo que pasa es que hay dos versiones del nacionalismo. La versión liberal y la versión socialista. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cómo todos los efectos negativos que se achacan al nacionalismo en realidad son resultado del nacionalsocialismo, es decir, nacionalismo socialista o intervencionista o proteccionista y nunca del nacionalismo liberal. Esta es una lectura que se encuentra en el capítulo 18 de mi libro, Debe ser Estudios o Nuevos Estudios de Economía Política, página 197 y siguiente, y les ya preguntar en el examen. Miren, el nacionalismo. Y la existencia de naciones produce un cierto desconcierto entre los ciudadanos en general e incluso entre los amantes del liberalismo en particular, porque, por un lado, eh, con justeza asociamos el nacionalismo a graves conflictos que todos recordamos, tanto por ejemplo en, la extinta, en el área de la extinta Yugoslavia, eh, como a lo mejor en el Oriente Medio, etcétera. Pero no es menos cierto que también el nacionalismo ha jugado un papel positivo, por ejemplo, en el desmembramiento de la extinta Unión Soviética. Y que ha tenido consecuencias en muchas ocasiones también positivas y favorables para el avance de la civilización. ¿Cómo podemos entender ambos fenómenos aparentemente contradictorios? La teoría económica viene en nuestro auxilio, y es lo que vamos a hacer hoy: explicar un análisis económico sobre el concepto de nación. Y debemos de partir en nuestro análisis explicando qué entendemos por nación en términos de teoría económica. Miren, la nación ha de entenderse como un subconjunto de la sociedad civil. Y recuerden que entendemos el, la, la sociedad como un complejísimo proceso de interacciones humanas impulsado por la fuerza de la función empresarial. Cuando hablamos de la nación como subconjunto de ese proceso... Nos estamos refiriendo a un concepto de la nación como orden espontáneo, como un orden vivo de interacciones humanas que está constituido por una determinada serie de comportamientos pautados que se aprenden, desarrollan y perfeccionan de manera evolutiva. Y esos comportamientos pautados que constituyen los nexos del proceso que hemos llamado nación, del proceso social que hemos llamado nación, básicamente son comportamientos pautados de tipo lingüístico, de tipo cultural o histórico también de tipo religioso, con mucha menos importancia desde, de, de tipo racial. De entre todos esos comportamientos pautados, de, que de, alguna forma, de, de los que de alguna forma participamos los, los miembros del orden espontáneo que hemos llamado nación, quizás el más importante sea la lengua o el idioma. Entonces, aquí me gustaría traer a colación toda la teoría austríaca sobre el surgimiento y evolución de las instituciones que se desarrolla a partir de Karl Menger y adquiere su máximo grado de depuración a partir de Hayek. Recuerden que las instituciones no son sino esquemas pautados de comportamiento, que los seres humanos, generación tras generación, aprendemos de manera tácita a seguir. Porque, con, eh, sin darnos cuenta eh, logramos mejor nuestros fines. si adoptamos esos comportamientos pautados. Es decir. Eh, la sociedad es un orden espontáneo de tipo institucional en el que los partícipes en ese proceso aprenden a desarrollar determinados comportamientos pautados de tipo lingüístico, moral, cultural, histórico, religioso, etc. La primera conclusión de este análisis, en el que, como vemos, concatenamos nuestra teoría sobre el surgimiento evolutivo de las instituciones y la sociedad con la nación entendida como un subconjunto. Eh, del proceso de sociedad civil, la, la primera conclusión de la teoría es que las naciones son órdenes espontáneos en, es, en un sentido como si dijéramos vivos, es decir, que continuamente están surgiendo, creciendo, evolucionando, desarrollándose y eventualmente que también pueden llegar a estancarse e incluso a desaparecer siendo englobadas la, esos subconjuntos, esas naciones por otras que a lo mejor son más avanzadas, más ricas, más amplias, más libres. Y si el concepto de nación está continuamente evolucionando, todos entenderemos que es incompatible el hecho, el principio de fijar una frontera inamovible o fija con una nación, porque la nación continuamente está evolucionando, no tiene unos límites definidos, sino difusos. Y hay, como si dijéramos, una competencia continua entre diferentes naciones. Unas se engloban o preponderan, otras desaparecen y no se puede fijar de una manera objetiva eh, una frontera. Hasta aquí llega una nación y a partir de aquí está la otra. Esto solo genera conflictos y violencias irresolubles y además va contra la concepción teórica que estamos explicando del orden espontáneo de, del mercado y de la nación. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es estudiar cuáles son los principios esenciales del, del nacionalismo, es, de la, es decir, de la concepción del proceso social basado en naciones, pero del nacionalismo liberal, es decir, de naciones que compiten en un entorno de libertad y sin que se utilice la violencia o la coacción, lo que hemos llamado las relaciones basadas en vínculos contractuales de una sociedad abierta frente a los que denominábamos vínculos hegemónicos. Pues bien. Tomen nota, tres son los principios en los que se basa la relación sana, pacífica y armoniosa entre las naciones entendidas como órdenes espontáneos. En primer lugar, el principio de autodeterminación. En segundo lugar, el principio de completa libertad de comercio entre las naciones. Y en tercer lugar, el principio de libertad de emigración e inmigración. Vamos a explicar con algo más de detalle cada uno de estos principios. ¿Qué significa el principio de autodeterminación? Significa que cada, que cada grupo nacional ha de tener en todo momento la posibilidad de decidir libremente en qué Estado político quiere o no desea o no quiere encuadrarse. Eh, o dicho de otra manera, más eh, eh, precisa desde el punto de vista científico, que cada subconjunto de la sociedad civil ha de tener la libertad de decidir a qué grupo político quiere o no pertenecer. Y aquí caben, desde el punto de vista del concepto de nación, diversas posibilidades. Así, por ejemplo, es posible que una misma nación se encuentre, como consecuencia de la voluntad libremente expresada por sus miembros, como si dijéramos dispersa en diferentes estados políticos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en relación con la nación anglosajona, que quizás sea en, actualmente la más avanzada, viva, fructífera y dinámica. En, los, ...en las coordenadas históricas actuales... ...y que se encuentra dispersa en estados... ...como por ejemplo el Reino Unido... ...como por ejemplo Irlanda, Estados Unidos... ...otros países de la antigua Commonwealth... ...como Canadá, eh, Australia o Nueva Zelanda. También cabe mencionar el caso de la nación alemana... ...la nación de lengua alemana... ...son unos 100 millones de habitantes... ...se encuentra dispersa al menos... ...en tres estados políticos en Europa... ...sería Alemania, sin duda alguna... La República Federal de Alemania, Austria y parte de Suiza. pero también cabe lo contrario también cabe que diferentes nacionalidades diferentes naciones hayan optado por constituir entre ellas un mismo estado político pues sería por ejemplo el caso de Suiza donde conviven pacíficamente la, una nación una parte de la nación italiana, de la nación francesa sería la Suisse Romande, eh, la nación y también una parte de la nación alemana. Y de hecho, pues todos los suizos aprenden alemán, italiano y francés con independencia de que pertenezcan a una nación, a la nación francesa, a la nación italiana o a la nación alemana. También se podría decir lo mismo, quizás, a las distancias, en el caso español, donde dentro del mismo estado convivirían, por ejemplo, la nación castellano-leonesa, una nación, eh, eh, castellano -leonesa, una nación catalana, balear valenciana y una nación eh, vasca. Incluso una cuarta nación, que sería la gallega o la gallega portuguesa. ¿Eh? Esto lo explica con detalle eh, Fernando Pessoa en su eh, conocido ensayo sobre el nacionalismo liberal. Ahora, querría hacer dos matizaciones sobre el principio de autodeterminación. Y, en primer lugar, es que esta autodeterminación necesariamente no tiene por qué ser resultado de una decisión explícita de tipo político, aunque tampoco se descarta. El hecho de que se efectúe un referéndum y se decida, como consecuencia del mismo, bien segregar un antiguo Estado en dos o bien crear uno nuevo. Tenemos muchas eh, eh, ilustraciones políticas que explican que esto se puede llevar a cabo de manera satisfactoria y pacífica sin ningún problema. Caballero, cállese y mírenme los dos. Usted siéntese aquí. Venga, rápido. Vamos a poner algunos ejemplos, por favor, de la historia. Y aprendan y tomen nota, que les interesa a ustedes por la cultura, para su cultura. Venga, rápido. Uno, un ejemplo que me viene a la memoria es la separación pacífica entre, el, entre noruegos y suecos. Esto fue pues, eh, en la primera década, principios del siglo pasado, del siglo XX, entre la primera y la segunda década. Otro más reciente fue el referéndum que llevó a la separación de checos y eslovacos. Checoslovaquia era un mismo estado y a través de un referéndum se separaron. Estaban. Eh, 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 en disconformidad respecto del ritmo al que iban a efectuar las medidas liberalizadoras después de la caída del muro de Berlín, Chequia iba más rápida que Eslovaquia y entonces hicieron un referéndum y hoy Chequia es un Estado, la República Checa y Eslovaquia es otro. Praga la capital de uno, Bratislava la capital de otro. Esto es en, en respecto de los casos en los que se decidió libremente y como resultado de una decisión explícita materializar una voluntad de autodeterminación separándose. Hay otros casos en los cuales se ha intentado, pero no se ha logrado, porque luego al final, a la hora de seguir el principio mayoritario, pues no se ha conseguido la mayoría suficiente, como los sucesivos intentos de la Canadá francófona, con centro en Quebec, de separarse del resto de Canadá, por ejemplo. Ahora, también es posible que una nación o conjunto de naciones se autodeterminen respecto a qué estado o en qué estado quieren o no quieren estar de una manera consuetudinaria. Es decir, sin que sea necesaria una, una decisión explícita a través de un referéndum, sino simplemente por el continuo devenir de la historia en el que manifiestan su deseo de vivir eh, juntos. Lo importante, queridos alumnos, es que siempre los grupos minoritarios tenga la posibilidad de secesionarse, y no solo en base a criterios de nacionalidad, sino por cualquier otro criterio, porque es la única manera de evitar que sean explotados a través de un proceso en el que las mayorías coaccionen a las minorías y los grupos minoritarios no tengan la capacidad de excluirse de esa opresión o de esa explotación. Bien, estos son los comentarios más breves que querría yo acotar. Tienen ustedes la lectura con todo el desarrollo en el correspondiente libro de texto. Y el segundo principio esencial en el que se debe fundamentar el nacionalismo liber liberal es el principio de libertad de comercio. Libertad de comercio significa que deben desaparecer las fronteras, deben desaparecer las medidas restriccionistas al comercio, deben desaparecer eh, los aranceles y, se, y los bienes y servicios deben de fluir libremente. Y esa es una de las ideas esenciales, la unión aduanera que informó la fundación de la Comunidad Económica Europea. Fue la fase previa de la Unión Europea. Y es importante la libertad de comercio, porque si una nación decide no seguir la libertad de comercio y levantar fronteras e impedir la llegada de bienes extranjeros, decide lo que se llama vivir en base a la autarquía. La autarquía económica es que el Estado pretende. Que toda la economía gire única y exclusivamente en base a los recursos naturales del país, dentro de sus fronteras. La autarquía es inviable, sobre todo en las circunstancias actuales. Es inviable siempre desde el punto de vista teórico, pero sobre todo en un mundo globalizado como el actual, porque equivale a reducir a, una, a un nivel de subsistencia o de extrema pobreza a los ciudadanos afectados por ella. Una acción proteccionista, por tanto, eh, como tiene que vivir nada más de los recursos de su pequeña área geográfica, eh, se ve extraordinariamente limitada en, en, en lo que se refiere a su capacidad de desarrollo. Y además se convierte en un peligro público para el resto de las naciones, porque la tentación a ampliar sus fronteras por vía militar para conseguir más recursos es obvia. Y de hecho, el nacionalismo proteccionista es el que, en última instancia, alentó los gravísimos conflictos bélicos del siglo pasado. La Alemania nazi, por ejemplo, quería extender sus fronteras porque dentro de Alemania no había petróleo, entonces que había que conquistar Rumanía y luego había que ir a Ucrania y luego a Rusia, y así en un proceso que jamás se terminaba. Toda nación proteccionista que no persiga los principios del libre comercio internacional se ve evocada continuamente a, a forzar la expansión de sus fronteras con la finalidad de ganar más recursos económicos, materiales y humanos. Lo mismo pasó con Japón, que se convirtió en una amenaza tremenda. Estaba cerrado en una isla, no tenía suficientes recursos. ¿Y cuál era la lógica entonces? En vez del comercio libre, que es lo que hacen hoy, conquistar China para conseguir más ciudadanos, más personas a las que grabar con impuestos, más minas, más recursos naturales, más petróleo. Es la lógica de la violencia, de la guerra, del genocidio, del militarismo, frente a la lógica de la paz, del comercio, en el que las personas salen ganando, en el que no es preciso... Conquistar nada, porque puedo acceder a cualquier recurso simplemente ofreciendo los míos en un entorno de libertad. Recuerden, por tanto, que todos, todos los conflictos bélicos siempre tienen su origen en el nacionalismo socialista, en el nacionalismo proteccionista, en el socialismo en última instancia. Que la manera de acabar con la violencia en Oriente Medio o en Irak, etc., es comercio libre, capitalismo, economía de mercado. Ya. Lo decía Montesquieu y tantas veces lo hemos repetido en este curso. Allí donde existe y prepondera comercio, las costumbres son dulces. Y son dulces. En cambio, donde lo que prepondera es nacionalismo proteccionista, las costumbres son violentas. Se sustituye el comercio por el robo, por la ley del más fuerte. Y además hay una ley económica importante que me gustaría que todos ustedes tengan claro. Y es que igualdad de circunstancias... Conforme una nación esté adscrita a un Estado político más pequeño, mucho más difícil le es imponer el, proteccionista, el proteccionismo centralista generador de conflictos. Digamos, si hay un Estado muy pequeño como Mónaco, un Estado pequeño eh, como Grecia, etcétera, no puede levantar sus fronteras, porque como el Estado es pequeño, el territorio es pequeño, es, son muy pocos los recursos que tiene, y entonces se morirían de hambre. Luego, conforme el Estado es más pequeño, más se ve forzado, si quiere subsistir, a abrir sus fronteras a la libertad. Por contra, conforme el Estado es más grande, por ejemplo, la antigua Unión Soviética con toda Siberia. Se puede, entre comillas, permitir el lujo de levantar sus fronteras porque prácticamente tiene todos los recursos. Entonces, es una ley económica, como siempre, ceteris paribus, de igualdad de circunstancias. Conforme un Estado es más pequeño, más forzosamente se ve abocado a la libertad de comercio y más siente la tragedia del proteccionismo si es que se empeña en llevarla a cabo. Y el tercer principio del nacionalismo liberal es el de libertad de emigración e inmigración, es decir, la libre circulación de personas. ¿Pero qué significa esto de libre circulación de seres humanos o de personas? Que yo tengo derecho a ir a donde me dé la gana, piensen ustedes, es decir, su casa, que yo, libertad de inmigración e inmigración, pues voy a su casa porque me da la gana, doy una patada en la puerta y me instalo en su salón. ¿Se puede hacer eso sí o no? No libertad de inmigración e inmigración, ojo, sometida al derecho sometida a los principios generales del derecho, lo que significa, por un lado, que el Estado no levante fronteras e impida la llegada de seres humanos de fuera si es que se ha pactado libremente entre los que los reciben y los que llegan de fuera. Pero, por otro lado, también implica que el Estado no genere un imán artificial, como por ejemplo, todo el que llegue inmediatamente tiene cobertura gratis. De seguridad social, sanidad y educación. Entonces, no nos debe de extrañar que en las pateras vengan las pobres subsaharianas, es decir, negritas embarazadas a punto, preñadas a punto de dar a luz, vienen precisamente para eso. Por aquí darán a luz con los últimos medios y además gratis. Ni establecer fronteras que impidan el libre acuerdo entre las personas, ni establecer imanes artificiales que generan un crecimiento desbocado de gastos del estado del bienestar que no se puede financiar, pero, pero por otro lado, eh, si yo soy un empresario y necesito mano de obra y me he puesto de acuerdo con alguien de Hispanoamérica o alguien de África para que venga, tengo que tener si yo le patrocino su estancia aquí, es decir, le doy trabajo, superviso que viva con un mínimo de dignidad, etcétera, tengo que tener libertad para traerle. Y no tengo que tener ningún impedimento, por ejemplo, de los sindicatos locales que digan que se le está haciendo la competencia desleal porque esos trabajadores están dispuestos a percibir salarios más bajos. Oiga usted, trabajador privilegiado, es usted un explotador, quiere impedir que aquellos que más lo necesitan puedan venir a trabajar a España. ¿Se dan ustedes cuenta? Pero siempre habiendo un patrocinador local. De manera que si por lo que sea ya no necesito a ese trabajador y nadie quiere contratarle y nadie está dispuesto a eh, eh, avalar su estancia en el país se tendrá que ir del país porque no tiene nadie derecho a estar ni a ocupar las zonas supuestamente públicas los parques a los fenómenos a hacer fenómenos de favelas como en Brasil pues en un, en, una, en un parque público o ocupar una propiedad privada o una calle y de pronto vemos que está lleno de casas de campaña y de indigentes no señores, eso tenía que ser privado o gestionarse como si fuera privado, y si no tienen trabajo tienen que irse fuera del país. Por tanto, libertad de circulación sometido a los principios generales del derecho, igual que si esto fuera un club, que no venga para Estado y te impida la negociación que quieras de contratar al de fuera, que no atraiga in, eh, como un imán de manera artificial a través del Estado del bienestar y que tampoco se generen por no menos tipo favela, de ocupación, etc de zonas públicas en contra de la voluntad de, los, de sus titulares locales. Esos son los principios esenciales del nacionalismo liberal que tienen ustedes que tener bien claro. Si esto es así, el nacionalismo se convierte en una poderosísima fuerza que impulsa el desarrollo de la civilización, que aumenta la prosperidad de los pueblos, la riqueza, el desarrollo la renta per cápita de los ciudadanos. y vamos a verlo eh, desde la perspectiva hacia arriba de la unión europea y hacia abajo dentro de las regiones que constituyen nuestro propio país españa. porque si hay libertad de circulación de bienes libertad de comercio autodeterminación etcétera y algún estado de la unión europea se vuelve loco y decide multiplicar los impuestos regular más Hacer más difícil la vida de los empresarios, incrementar los costes. Entonces, inmediatamente, los recursos abandonan ese país y los factores productivos se van a otros países que son más receptivos a la función empresarial, que tienen menos presión fiscal, etcétera. Por tanto, toda medida proteccionista, que es muy perjudicial para la economía, aisladamente tomada en un entorno de libertad de comercio, eh, es autofrustrante, no puede llevarse a cabo. Es lo que pasó cuando en Francia establecieron las 35 horas. Ustedes, esto fue una bendición para España, porque lo único que sucedió es que se deslocalizaron las empresas francesas y simplemente cruzaron la frontera a España, donde había 40 horas. O como me sucedió a mí, dando una conferencia en Salamanca, donde veía que había muchos empresarios españoles, todos ellos tenían su número de identificación fiscal portugués, porque en Portugal a la sazón no había impuesto de patrimonio, etcétera. Luego, entonces, no hay ninguna posibilidad de imponer las medidas proteccionistas que empobrecen a todos en un entorno de libertad. Y lo mismo pasa en relación con España. Si resulta que se, no existe impuesto de sucesiones en Navarra y tampoco existe impuesto de sucesiones en el País Vasco, y sí que lo hay en el resto de las comunidades autónomas, pues se deslocalizan los, eh, las inversiones y como no quieren perder. Eh, su fuente de riqueza, las diferentes comunidades autónomas, una tras otra, se ve obligada a eliminar el impuesto de sucesiones. Y así se elimina el impuesto de sucesiones en Madrid. Y prácticamente todas las comunidades autónomas, o se reduce significativamente, a excepción de Cataluña. Y fíjense ustedes. La tan independentista Cataluña, desesperada de que el resto de las comunidades autónomas han eliminado el impuesto de sucesiones y de que los capitalistas y empresarios están invirtiendo fuera de Cataluña, solo se les ocurre, en vez de eliminar el impuesto de sucesiones, presionar en Madrid para que se restablezca el impuesto de sucesiones en toda España. Es decir, dar más fuerza al poder centralista de Madrid. Y es que, en última instancia, detrás de todas las medidas centralistas se encuentran los nacionalistas proteccionistas. Porque como no pueden res, eh, eh, limitarse a imponer la medida proteccionista en su, propia, en su propia circunscripción sin que tenga un coste tremendo, se empeñan en que se imponga café para todos y por tanto dar más fuerza a Madrid y que se imponga a todas las comunidades autónomas en Madrid. La misma lógica del intervencionista europeo, que se da cuenta que si Alemania o, una, o Francia imponen una medida proteccionista o del Estado Social, etcétera, que pierden capacidad competitiva, lo que quieren es que a través de Bruselas café para todos, todos lleven a cabo esa regulación, es decir, más poder para Bruselas. El nacionalista proteccionista siempre, 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 invariablemente termina dando... Más poder al órgano político central al que tanto dice odiar. Y hay casos, por ejemplo, clarísimos, por ejemplo, en el de España, que la Comunidad Autónoma de Madrid elimina el impuesto de patrimonio, efectos prácticos y otras comunidades autónomas, y al final, pues el Estado decide eliminar el impuesto de patrimonio en toda España. Luego ven ustedes cómo, habiendo un entorno de libertad, la carrera es competir con las otras áreas. Para desmontar regulación, impuestos, etcétera, y atraer recursos. Y como resultado de ello salimos todos favorecidos. Y además se bloquea cualquier proyecto aislado de incremento de los impuestos o de incremento del proteccionismo. ¿Cuál sería el papel del Estado en el nacionalismo liberal? La verdad es que el papel del Estado queda reducido a la mínima expresión. Prácticamente una, una, un papel jurisdiccional. Si alguna. Eh, en, ese, en ese entorno de libertad de circulación de personas, capitales y bienes basado en la autodeterminación de los, precios, de los, de los pueblos, de las naciones, el principio de la secesión, de la libertad de migración e inmigración y la libertad de comercio. Si, al, si algo debe de encarnar, por ejemplo, un Estado, la corona de España es simplemente esos tres principios que a las reglas del juego basados en los principios de la li autodeterminación, libertad de comercio, libertad de migración e inmigración, sean las mismas para todos y simplemente enjuiciar que no haya discriminación de unos u otros en función de su nacionalidad, adquisición política o origen eh, de, estatal distinto, etc. Y conforme más nos elevemos en la escala política, más jurisdiccional, nada más de vigilar que las reglas del juego sean las mismas, tiene que tener la, eh, la intervención del órgano político correspondiente. De manera que solo los órganos políticos muy próximos al ciudadano, concretamente en las ciudades, a nivel municipal, etcétera, pues son los que tienen más contacto a la hora de eh, pues establecer algunos reglamentos sobre la, 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 las relaciones entre los diferentes seres humanos o incluso la asignación de los recursos que, que queden desde, desde el punto de vista público. Y terminamos el artículo con, eh, oponiendo el nacionalismo liberal frente al nacionalismo socialista. Miren ustedes. El nacionalismo no es malo per se. El nacionalismo solo es malo cuando es nacional socialismo, es decir, cuando es socialista, cuando quiere imponer una cultura determinada, cuando quiere imponer por la fuerza un lenguaje que todos estudien en catalán o en español, porque vamos a criticar a los catalanes porque impongan cuando estamos haciendo lo mismo aquí, en vez de dejar que los ciudadanos elijan en qué idioma hablar y a qué colegio llevar a sus hijos y cómo enseñarles bien directamente o a través del correspondiente voucher. Cuando se quiere imponer por la fuerza un proteccionismo cultural, que solo se puedan ver películas en español o películas en catalán. Oiga, yo veré las películas en el idioma que me dé la gana. En inglés, en el original, en catalán, en, 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 en eh, sueco o en el idioma que sea. Cuando se quiere imponer por la fuerza que solo compre usted productos castellanos y no productos catal eh, catalanes. Entonces surge la violencia, surge el conflicto. Pero si el nacionalismo es liberal... Si uno defiende su nación sin complejo de inferioridad, en un entorno sabiendo que está en competencia con otras naciones, entonces lo que hace es reforzar el, eh, la valla de su, nació, de su nación. Se profundiza la especialización y la división del conocimiento, de las peculiaridades culturales, y como resultado del intercambio todos salimos ganando frente al nacionalismo intervencionista o dirigista, o estatista, que es el que genera los conflictos y las violencias, el nacionalismo liberal, que es el que impulsa el desarrollo de la civilización, la prosperidad de los pueblos. ¿Y se puede llegar a convertir a un nacionalista de estos ceporros en nacionalista liberal? Pues la verdad es que si prepondera su amor a la nación sobre su obscurantismo cerril, sí se le puede llegar a convertir. Porque cualquier persona sensata entiende que si uno quiere defender su nación utilizando la violencia del Estado y el proteccionismo, en realidad lo que está generando es cerrando su, su nación, su pequeño entorno, oponiéndolo a lo de los demás y creando una dialéctica, como he explicado ya, de violencia y de conflicto. Es decir, de guerra de todos contra todos, en la, en la cual la, la, la primera perjudicada va a ser la propia nación que uno dice defender, que puede desaparecer del papa. En cambio, en un entorno de libertad y de competencia, cada uno encuentra su nicho de especialización para poder salir ganando, intercambiando con las otras naciones y enriqueciéndonos, porque la gran riqueza de España es su diversidad, que prácticamente nada tiene que ver Canarias con Galicia, con Cataluña, con Baleares, y sin embargo todos nos enriquecemos, intercambiando, cooperando. En un entorno de libertad, unos con otros, y lo mismo a nivel de toda la Unión Europea, lo que era una fuerza de digregación, disgregación, violencia y conflicto, el nacionalismo socialista, se convierte cuando el entorno es liberal, nacionalismo liberal, en una fuerza de, de como he dicho antes, impulso de la civilización y desarrollo económico sin límites. Bueno, pues que sepan ustedes, el profesor de ustedes es nacionalista, que yo soy partidario de desmontar el Estado en unidades pequeñas. Y una de las posibilidades de hacerlo es a través del nacionalismo. Y que podemos concebir una Europa con 200 o 300 estados pequeñitos y otras tantas ciudades libres. Y no se lleven ustedes las manos a la cabeza. Así era Alemania antes de que se uniera. Alemania, antes de la unificación, era, estaba compuesta por unos 200 estados libres y ciudades libres. Todos ellos hablaban el mismo idioma, el alemán. Había libertad de circulación de personas y de bienes. El famoso Goethe fue ministro de defensa de uno de esos estados pequeñitos. La República de Weimar. La República de Weimar tenían entonces, eh, no en la República, en Weimar tenían en la época de Goethe 600 soldados, me parece recordar, 600 soldados. Fíjense ustedes, con 600 soldados nos hace daño. Luego Alemania se une. Con criterio militarista, intervencionista y prusiano, y en vez de 600, tiene 6 millones de soldados. Y hay dos guerras mundiales con decenas de millones de muertos, como resultado de la unificación y del nacionalismo intervencionista. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Eso es lo que significaba el Partido Nazi, el de Hitler. Igual que Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Obrero Alemán, pero Nacional Socialista Obrero Alemán. No, no quiero decir que fuera lo mismo, pero en cuanto a las siglas, muy parecido. Solo añadían lo del nacional. Y se si hace saber ustedes el daño que se hizo. En cambio, un entorno de 200 estados pequeñitos, ciudades libres, ciudades-estado, comerciando entre sí, tipo Mónaco, tipo Andorra, etcétera, no habría posibilidad de mmm, meter millones y millones de ciudadanos en una trampa política interviniendo. Porque si no me gusta cómo están las cosas en Andorra, simplemente emigro y me voy a San Marino o a Mónaco. O al Valle de Arán, independiente. ¿Se dan ustedes cuenta? Y a través de, de la votación con los pies siempre prepondera la libertad y la dignidad del ser humano. Y no podemos vernos esclavizados por la, la arbitrariedad de, la, de, las, de las mayorías coyunturales políticas de cada momento. Luego, tres loas a favor del nacionalismo liberal, la descentralización autonómica, la eh, desmembración de los estados grandes en unidades políticas pequeñas. Si hay un mensaje de este curso es que el Estado es muy peligroso. Importante que hace todo lo posible para disminuir su poder. Y una de las formas de hacerlo es desmontándolo en pequeñas piezas, piececitas pequeñas. ¿De acuerdo? Un paso adelante es quizás eh, avanzar y profundizar en la España de las Autonomías y disminuir el poder de la... Eh, eh, del Gobierno central. Pero, a su vez, las autonomías siguen siendo demasiado grandes. Yo se lo explicaba en su día a Jordi Pujol Cataluña sigue siendo demasiado grande. ¿Por qué Barcelona va a decir todo lo que pasa en Cataluña? Tienes que dar la posibilidad de que se separen, de que haya enclaves, de que otros quieran estar unidos, yo que sé, a Castilla, de que vaya de sea independiente, etcétera, o que Gerona Capital se declare ciudad de Estado libre. Y así sucesivamente. Muy bien, pues ese es el modelo, uno de los modelos ideales de desmontar el Estado en el que estamos trabajando ahora una serie de catedráticos y profesores y pueden ustedes leer en el correspondiente capítulo del libro que responde a este tema 67 eh, con mucho más detalle toda esta teoría. Y dicho esto, y la, los 40 minutos, 30 minutos que nos quedan de clase, vamos a dar un salto a esta penúltima parte del programa, antes de entrar a estudiar el próximo jueves las relaciones que hay entre ética y ciencia económica. Y esta penúltima parte del programa trata sobre historia del pensamiento económico, que también tienen ustedes una asignatura específica dentro del programa curricular del grado de Dirección y Administración de Empresa. En la lectura que han efectuado se ve cómo surge de manera incipiente los primeros economistas, sin saber lo que lo eran, sobre todo de la mano de la doctrina de los grandes jurisconsultos de la Roma clásica. Señores, no me distraigan, que son los primeros que teorizan sobre el orden espontáneo del mercado. Luego viene el oscurantismo de la eh, Edad Media, gracias sobre todo a la iglesia y los monasterios, se conserva. Eh, las grandes aportaciones del pensamiento clásico hasta el renacimiento, que hay una especie de despertar o resurgir, por eso se llama renacimiento, a la civilización eh, clásica. Y a partir de aquí es importante la aportación de los grandes pensadores de entonces, que casi todos eran clérigos, sobre todo a partir de la Baja Edad Media, pensadores como Pedro Juan de Olivi, pensadores como San Antonino de Florencia o San Bernardino de Siena, que teorizan sobre la función empresarial y el orden espontáneo del mercado. Y toda esa tradición termina acrisolándose en, en unas universidades en la España de nuestro siglo de oro, concretamente la Universidad de Salamanca. Son los teóricos de la Escuela de Salamanca, catedráticos de moral, catedráticos de derecho, que además son testigos directos de una serie de fenómenos económicos de gran trascendencia, que surgen como resultado de la, de la recién descubierta América, de la conquista de América por los españoles. Que inunda de metales preciosos Europa, empezando por España, y da lugar a una revolución en los precios, que ellos son los primeros a analizar. Y en mi libro sobre la escuela austriaca y en la lectura que han efectuado, verán cómo las aportaciones o contribuciones más importantes de la escuela austriaca ya fueron perfiladas por esos notabilísimos pensadores de nuestro siglo de oro, de la escuela de Salamanca de nuestro siglo de oro. Por ejemplo, la teoría subjetiva del valor, ¿eh? de la mano de Diego de Covarrubias y Leiva. O la concepción de la competencia como un proceso dinámico, de la mano de Luis de Molina. Eh, o la concepción del mercado como un proceso que continuamente genera nueva información, que no se puede centralizar, como pensaron Juan de Lugo, Juan de Salas. O la crítica a la intervención del Estado en materia monetaria y la distorsión que produce en la asignación de recursos. La inflación. tenemos por ejemplo, a los escritos de Juan de Mariana incluidos en su Moneta de Mutatione, en español, breve tratado sobre la moneda de Bellón que al presente se labra en Castilla, y de otros desórdenes y abusos. Las diez aportaciones más importantes de la escuela austriaca ya fueron intuidas por los escolásticos de nuestro siglo de oro español, las tiene enumeradas y comentadas con detalle en la correspondiente lectura sobre la que hoy paso fugazmente. Desafortunadamente, España pues, eh, eh, entra en una fase de declive, de influencia intelectual, de influencia política, y además agravado con la famosa leyenda negra en contra de todo lo español. Y esa influencia, queda, esa influencia positiva de la concepción dinámica y subjetivista del mercado queda bloqueada como consecuencia de la reforma protestante y la... Mala, y la, y la, y la y la mala influencia de las contribuciones de los pensadores anglosajones, sobre todo a partir de Adam Smith, que inoculan del virus del equilibrio y de la obsesión por el, la teoría objetiva del valor-trabajo a nuestra disciplina, lo, lo cual la ha hecho estéril prácticamente hasta hoy. Afortunadamente, en la historia del pensamiento, eh, hay unos pensadores en torno primero a Karl Menger en Austria, Austria además etimológicamente significa parte este del imperio, Osteirreich, Reich es el imperio y la parte este del imperio, el imperio era el imperio español, la parte este Austria y la parte oeste de España, España en, el parte, en la época del siglo XI, de eh, a partir del siglo XVI, XVII, incluso parte del XVIII, que, que ocupaba toda Europa, era la casa de Austria hasta que desaparece con... Carlos II el hechizado y era pues España, Italia, Flandes, y llegaba hasta, hasta Austria. Si van ustedes a Austria dirán que sí, que es así, pero que la cabeza era Austria y que los que éramos dependientes éramos nosotros los españoles. Y además con un imperio que se extendía por todo el mundo, al haberse descubierto América, llegar hasta las Islas Filipinas, bautizadas así en honor de Felipe II, etcétera. Eh, eh, todo esto extiende esta concepción subjetivista basada en el ser humano, que además no está lastrado por la teoría de la predeterminación propia de, de, de los protestantes ni de la obsesión por el trabajo, sino que según actuemos de manera creativa, pues iremos al cielo o al infierno. El centro es el ser humano y su libertad. De ahí el, el grandísimo daño que hace la, contra, la reforma protestante en esa tradición liberal. ¿Eh? Pero, sin embargo, a pesar de que termina preponderando la concepción oscurantista del equilibrio y de la teoría objetiva de valor-trabajo, sobre todo a través de la escuela clásica inglesa y de sus acólitos, incluso hasta Marshall y bien entrado el siglo XX, hay una isla que conserva este acervo gracias a que Menger en Austria recoge la tradición española a través de lo que se termina denominando escuela austriaca de economía y que yo creo que mejor deberíamos de rebautizar con el nombre de escuela española. Y viene una segunda generación de economistas austriacos, Bombaber, Wieser, etc., una tercera, de la mano de Mises, que es el autor del libro de texto, La acción humana, que hemos seguido en este curso, su más directo discípulo, Hayek, premio Nobel de Economía, en el año 1974, un año después de morir Mises, parece que... En Suecia esperaron a que viniera Mises para dar el premio Nobel a Hayek, pues si no hubiera sido un escandalazo, se lo merecía más Mises que, eh, que Hayek. Y afortunadamente en España, eh, un grupo de profesores, minoritario al principio, éramos un puñado, ahora cada vez más, hemos recogido esta tradición, como no podía ser menos en nuestro propio país. Y con gran pujanza estamos desarrollando la escuela austriaca ya a nivel universitario. Y ustedes han tenido la enorme fortuna de llegar a una universidad, la Rey Juan Carlos, donde el programa curricular ha sido básicamente austriaco, tanto en el ámbito de la micro como en el ámbito de la macroeconomía. No son ustedes conscientes por falta quizá de perspectiva suficiente, pero son extraordinariamente afortunados de haber tenido la posibilidad, desde el primer año de su carrera, de entrar en contacto con este enfoque académico. La caída del muro de Berlín ha tenido un impacto tremendo en la economía cientificista basada en la ingeniería social y fundamentada en esas conceptualizaciones erróneas del equilibrio, el uso de las matemáticas en economía, etcétera, que hemos criticado a lo largo de todo este curso. La macroeconomía ha estallado en mil escuelas, ha sido incapaz de explicar ni de predecir ni la crisis financiera ni la recesión económica en la que nos encontramos. Solo la escuela austriaca ha estado a la altura de los acontecimientos. Y en lo que a microeconomía se refiere, toda la teoría económica del bienestar, la microeconomía del equilibrio, etc., también eh, se encuentra en una grave crisis. En este momento, la ciencia económica está refundándose. Y si quiere preponderar como una ciencia al servicio de la humanidad, tendrá que hacerlo sobre la base de los fundamentos establecidos desde el punto de vista metodológico y científico por los teóricos de la Escuela Austriaca de Economía, entre los que humildemente me encuentro. Y considero un honor eh, participar. Y hecha este brevísimo repaso, no, me, no nos da más tiempo, ustedes ya lo pueden leer, sobre todo en el librito pequeño de la Escuela Austriaca, Mercado y Creatividad Empresarial de Editorial Síntesis, que tiene 100 páginas, que se lee en una tarde y que se ha traducido y se ha publicado en eh, Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en Austria en Portugal y en Rusia. O sea que es un bestseller en ese sentido. Quiero pasar ahora a criticar y demoler la teoría marxista de la explotación. Es el tema 70 y se lo voy a preguntar en el examen. Miren, la teoría de la explotación, también llamada teoría de las plusvalía, es una de las teorías con consecuencias históricas modernas más graves. Esta teoría ha sido el fundamento, si quieren ustedes, ha apadrinado, todo el socialismo moderno, desde el más radical o marxista hasta las socialdemocracias más próximas a nosotros. Todas las revoluciones con todos los conflictos y los millones de muertos que ha habido. Y me da lo mismo que sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Vietnam, etcétera. Todas las revoluciones sociales, los golpes de Estado. La demagogia de todos los demagogos, me da lo mismo que sean Fidel Castro, Hugo Chávez, Hugo Morales, etc. Todo el movimiento sindical moderno se basa implícita o explícitamente en la teoría de la explotación. Y por tanto tiene una importancia vital que seamos capaces de analizarla desde el punto de vista teórico, con la caja de herramientas analítica que hemos construido juntos a lo largo del curso, sepamos si ese fundamento teórico es cierto o falso. Y vamos a ver cómo se basa todo en una gran... Falsedad científica, si quieren ustedes, en términos más coloquiales, es una inmensa mentira. Y esto es una tragedia, porque millones de personas han muerto pensando de buena fe que defendían algo cierto y justo, cuando no estaban defendiendo nada más que la mayor de las injusticias fundamentada en el más grave de los errores científicos. ¿Qué dice la teoría de la explotación? También llamada teoría de la plusvalía. Vamos a enunciarla. Dice lo siguiente. Dice, tomen nota, ¿eh? les voy a ahorrar muchísimas horas de lectura, y además cuando se lo memoricen, porque se lo voy a preguntar en el examen, eso está en el volumen 3 de lecturas, son unas 100 páginas, es la traducción del capítulo correspondiente, crítico a la teoría de la explotación, del volumen 1 de Capital I, Capital Things, Capital e Interés, escrito por von Baberck en el año 1884. Porque también tiene bemoles que esta teoría ha sido refutada científicamente hace, hace, hace casi 150 años y que todavía la gente siga picando y creyendo la válida. ¿Qué dice la teoría de la explotación? Vamos a enunciar lo que dice esta teoría. Dice que, tomen nota, que todos los bienes son fruto exclusivo del trabajo humano. La teoría de la explotación dice que todos los bienes económicos son fruto exclusivo del trabajo humano pero que sin embargo los trabajadores no perciben el producto íntegro de su trabajo. sin embargo, los trabajadores no perciben el producto íntegro de su trabajo. sino que debido a una serie de instituciones odiosas, en concreto la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena, etcétera, dice que los, trabajos, los trabajadores son explotados por los capitalistas que se apropian una parte importante de dicho trabajo en forma de interés o plusvalía. Repito, la enunciación de la teoría de la explotación es la siguiente. Dice que todos los bienes económicos son fruto exclusivo del factor trabajo y que, sin embargo, lamentablemente, Injustamente, los trabajadores no perciben el resultado íntegro de aquello que producen, sino que, debido a la propiedad privada, al contrato de trabajo por cuenta ajena y una serie de instituciones sociales odiosas que hay que abolir, una parte muy importante de lo que ellos producen se lo apropian otros. El malo de la película: los capitalistas y se lo apropian en forma de interés. Si quieren ustedes, interés, plusvalía, beneficio empresarial, etcétera. Bueno, pues eso es lo que dice la teoría de la explotación, y esto es lo que a pies juntillas implícita y explícitamente creen millones de personas, y les mueve para salir a la calle, vociferar, hacer manifestaciones, votar partidos políticos supuestamente progresistas, mantener una legislación laboral que condena al desempleo y a la pobreza a millones llevar a cabo políticas demagógicas de todo tipo que condenan a la revolución social y a la pobreza a países como Grecia ¿Es cierta la teoría de la explotación? A esto vamos a dedicar los minutos que nos quedan de clase siguiendo a Bombaberg. Y lo que es trágico es que, como decía hace muy poco, a pesar de haberse demostrado la absoluta falsedad científica de esta teoría, sin embargo, muchas personas, todavía hoy millones, implícita o explícitamente la consideran correcta. Y consideran que legitiman movimientos políticos y sociales que, como ya he dicho, son enormemente perturbadores. ¿Cuál es el origen de la teoría de la explotación? La verdad es que el origen de la teoría de la explotación se puede retrotraer incluso a esa mala influencia que tuvo la Reforma Protestante. Ya el ser humano, su futuro o su destino en el más allá no depende de cómo actúe en el más acá, sino que está predeterminado. Su única salida es la de la cultura del trabajo. Calvinista. De aquí a que en términos científicos se endiose el trabajo como razón o fundamento del valor, hay solo un paso. Y ese paso es el que dan los teóricos anglosajones protestantes a partir de Adam Smith, que construyen en contra de las contribuciones de los clásicos españoles la teoría del valor en base a criterios objetivos. El valor es algo objetivamente incluido en las cosas y viene determinado básicamente por el trabajo incorporado en las mismas a la hora de producirlos. Luego, el fundamento científico de toda la teoría de la explotación, con todas las tragedias que la misma ha producido, se encuentra en la errónea teoría del valor desarrollada por la Escuela Clásica Inglesa, sobre todo por Adam Smith y sus acólitos, entre ellos el más importante David Ricardo, que a pesar de ser sedicentemente liberales, sin embargo, desde el punto de vista científico, sirvieron en bandeja a los socialistas revolucionarios el fundamento o la legitimación científica que necesitaban para sus movimientos revolucionarios. Posteriormente, la teoría de la explotación es más desarrollada por economistas o teóricos socialistas como Sismondi, y se la viste con sus implicaciones revolucionarias por eh, personajes como Proudhon o Lasalle. O más modernamente, Carlos Marx. Por favor, caballero, que lo que estaba diciendo es muy importante. No me distraigan. Ahora bien, corresponde a un pensador alemán llamado Rothbertus. el haber expuesto de una manera detallada desde el punto de vista analítico. en qué consiste la teoría de la explotación. Que prácticamente la dejó enunciada de manera completa. Hasta el punto de que, como vamos a ver enseguida, Marx se limitó a hacer algunos añadidos o pequeñas matizaciones de detalle sobre lo que ya Rothbertus había elaborado con carácter previo. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de la explotación en la visión de Rothbertus? Vamos a ver de manera detallada la doctrina de Rothbertus sobre la teoría de la explotación. Para Rothbertus, la teoría de la explotación consiste básicamente en cuatro puntos. En primer lugar, el ya indicado. Considerar que todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano. Primer punto, considerar que todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano. Por lo tanto, cuando les pregunten en el examen la versión de la explotación según Rothbertus, es esto lo que tienen que contestar. En segundo lugar, indicar que los obreros, sin embargo, no perciben el valor íntegro de lo que producen, que es a lo que obviamente tienen derecho, según Rothbertus. Segundo punto es el poner de manifiesto que los trabajadores, los obreros, no perciben el valor íntegro de lo que producen, que es aquello a lo que obviamente tienen derecho. Tercer punto, Rosberto señala que los trabajadores son coaccionados para recibir menos de lo que producen. Son coaccionados a través de una serie de instituciones odiosas. En el pasado menciona la institución de la esclavitud, que, cuyo papel hoy sería eh, recogido por instituciones como la de la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena con capitalistas y terratenientes, que permite que estos capitalistas y terratenientes roben, es el término que utiliza literalmente, una parte muy importante de los, de los productos que llevan a cabo los trabajadores y se los apropien en forma de interés o renta de la tierra. Luego está claro cuál es el tercer punto la coacción de los obreros a través de una serie de instituciones ante la esclavitud, hoy la propiedad privada, que hacen que los capitalistas roben a los trabajadores una parte muy importante de lo que producen y se lo apropien en forma de interés o en forma de renta de la tierra. Y el cuarto punto de la teoría, del análisis de la teoría de la explotación de Rodbertus, es el de constatar que en lo que él llama valor de cambio o precio de los bienes para él es idéntico o igual al valor del coste del trabajo incorporado en los bienes. Es decir, el precio de los bienes, el valor de cambio que llama él, el precio de los bienes, es igual al coste de producción en términos de trabajo incorporado en cada bien. Esa es la enunciación de la teoría de la explotación. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a criticar la teoría de la explotación. En la versión de Rothbertus. Y vamos a efectuar concretamente cuatro críticas. Primera crítica. Tomen pri nota. Bueno, primera crítica de la teoría de la explotación en la versión de Rothbertus. Primera crítica. Es falso que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo. O sea, que no es cierto que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo. Vamos a verlo. En primer lugar están, por ejemplo, los bienes de la naturaleza. Todo bien de la naturaleza que sirva para alcanzar un fin y sea escaso se convierte en un bien económico, aunque no incorpore trabajo alguno. Un diamante en el suelo en una selva colombiana es un bien económico de enorme valor y, sin embargo, no incorpora trabajo alguno, más allá de agacharse a cogerlo. Una ruina, la toma de posesión de una parcela de tierra. En relación, todos los recursos naturales están ahí y tienen un valor, muchas veces muy grande, con independencia de que no incorporen trabajo alguno. Pero es que además, queridos alumnos, existen, existen múltiples bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo y, sin embargo, que tienen un valor radicalmente distinto. Les voy a poner un ejemplo, siguiendo el ejemplo clásico de Von Baberk. Comparen ustedes una cuba de vino de joven. De Valdepeñas con una cuba de vino añejo de Sicilia Incorpora la misma cantidad de horas de trabajo, de cosechar la uva, de machacarla. Y sin embargo, ¿por qué uno vale 100 veces más que el otro? Simplemente porque el proceso de producción de uno lleva mucho más tiempo que el del otro, aunque incorpore la misma cantidad de trabajo. ¿Ven ustedes, por tanto, como ya de entrada, la premisa de partida de Rosbertus es errónea? Porque el periodo de producción en términos temporales o el hecho de que sean un recurso natural ya ponen de manifiesto y refutan el punto de partida, que es que todos los bienes son resulta exclusivo del factor trabajo. Pero es que hay otro segundo punto esencial e importantísimo, que es simplemente recordar algo que estudiamos aquí. Cuando estudiamos la teoría del capital, recuerden, antes de la teoría de los ciclos, en mi libro. Miren, los teóricos de la explotación pretenden que se pague a los trabajadores no el producto íntegro de su trabajo, sino sensiblemente mucho más que el producto íntegro de su trabajo, porque las alternativas son dos. Si reconocemos que todo proceso productivo conlleva tiempo, es decir, un conjunto de etapas temporales hasta que madura el bien final de consumo, y los trabajadores contribuyen su esfuerzo productivo a lo largo de esas etapas una de dos. O el trabajador espera todo el periodo de tiempo hasta que termina el bien de consumo y se vende y se apropia íntegramente de la venta. En el ejemplo que poníamos en clase, me parece que era un ejemplo de producción de zapatos. Esperábamos el año y al final vendía el par de zapatos por 100 euros. Pues el trabajador es muy libre de convertirse en cooperativista o en trabajador autónomo, esperar todo el periodo de tiempo y cuando termina. El proceso de producción vende los zapatos y se queda íntegramente con los 100 euros. O si quiere que se le pague ahora el resultado de su esfuerzo, su trabajo durante un mes, su contribución al proceso productivo que solo estará terminado dentro de un año, habrá que pagarle su valor descontado de su productividad marginal, su aportación al proceso productivo, pero descontado por el tipo de interés. No le pueden pagar los 100 euros hoy de algo que solo estará terminado mañana. Porque saben ustedes que 100 euros hoy, dentro de un año, son 110, si el tipo de interés es el 10%. Si, como piensan los técnicos de la explotación, hay que pagar al trabajador hoy el valor intro de un proceso productivo que solo estará terminado en un lejano mañana, están exigiendo que se le paguen 110 y no 100, sensiblemente más de lo que aportan al proceso productivo. Y la prueba es clara. Si el trabajador quiere que se convierta en un cooperativista, que espere todo el proceso de producción y cuando madure y venda el producto, los zapatos, que cobre los 100 dentro de un año. Pero lo que no puede pretender es que hoy, un año antes, se le paguen 100. Porque 100 dentro de un año hoy valen 90, descontado por el tipo de interés. Luego, esa diferencia no es una explotación que se la propio o lo robe a, se le robe al trabajador. Repito que eh, espere en el proceso. Como trabajador autónomo o cooperativista y se haga con el resultado final cuando el mismo termine. Pero si se exige que se le pague por adelantado hoy, será el valor descontado por el tipo de interés. El tipo de interés no es una expropiación, como dicen los teóricos de la explotación, que se quita al trabajador, porque él es muy libre de ser cooperativista y esperar hasta el final, sino que es simplemente la tasa social de preferencia temporal, que recoge, como saben ustedes, la categoría. Y que tenemos todos inserta en nuestra mente de que igualdad de circunstancias valoramos más los bienes presentes que los bienes futuros y que por tanto solo estamos dispuestos a renunciar al presente si es que esperamos recibir en el futuro algo más. O dicho de otra forma y esta es la crítica demoledora y definitiva en contra de los teóricos de la explotación que desconocen completamente que los procesos productivos conllevan tiempo y la categoría lógica de la preferencia temporal, es decir, que igualdad de circunstancias, los bienes presentes valoran más que los bienes futuros. Desconocen que el interés, lejos de ser una explotación odiosa a la que se somete al trabajador, no es sino la tasa social de preferencia temporal. Y que a nadie se explota cuando es muy libre de esperar el proceso productivo y hacerse con el resultado íntegro una vez que el proceso termine. Pero la inmensa mayoría de nosotros no queremos esperar ese periodo de tiempo. No queremos asumir todas las incertidumbres y riesgos del proceso productivo. Queremos que no se nos pague a fin de mesa aquí y ahora nuestro salario, que sabemos cuando lo estudiamos en clase que viene determinado por el valor descontado de la productividad marginal. Es decir, el valor de lo que aportamos al proceso productivo pero descontado por el tipo de interés. Tercera crítica contra la teoría de la explotación. Recuerden que el valor de un bien es algo subjetivo que nada tiene que ver con el trabajo. Y es casi vergonzoso que tengamos que repetir esto. Ustedes pueden puede meter en un cachivache todas las horas de trabajo que quieran, que si no tiene demanda porque nadie lo valora subjetivamente, su valor de mercado será cero. Que el valor no es algo que está incorporado a las cosas, es una proyección de la mente humana sobre las cosas. Yo pienso que esto me servirá para alcanzar un fin que, que valoro mucho y entonces le doy valor. Es subjetivo, depende de que haya un actor. Que conciba un proyecto de acción que va a madurar en un fin que él estima importante. Y entonces se proyecta y eso tiene valor. Yo paso por encima, yo qué sé, de un hacha oxidada, le doy un empujón en un bosque con el pie y no le doy ningún valor y no lo tiene, porque mi mente no proyecta nada sobre ello. Pero viene otro señor que está pensando a lo mejor en hacer un museo y dice: anda qué suerte tengo, he encontrado un hacha prehistórica y lo coge y tiene mucho valor. Proyección de la mente sobre las cosas. Y la prueba es clara. Metan ustedes los millones de horas que quieran en cualquier tontería, que si no tiene demanda subjetiva, no tendrá ningún valor en el mercado. Luego, la teoría del valor es siempre subjetiva, proyección de la mente sobre las cosas, nunca objetiva. Los valores no están ahí incorporados en las cosas. Las cosas no tienen el valor incorporado per se en función del número de horas que cuesta producirlas. No son los costes los que determinan los precios sino que la gran lección del curso, ahora que estamos terminando, es al revés. Son los precios de mercado determinados por las valoraciones subjetivas los que determinan los costes. Los empresarios están dispuestos a incurrir en el desembolso del precio que cuestan los factores de producción, es decir, en costes, porque piensan que cuando madure el proceso de producción, el bien de consumo en cuestión lo podrán vender a un precio que les permita recuperar los costes incurridos y además dejarles un margen de beneficio empresarial. Luego, es como el burro que va siguiendo una zanahoria. La zanahoria que mueve todo son los precios de mercado, resultado de valoraciones subjetivas. Y el burro que le sigue los costes. O expresado de otra forma, con el ejemplo tantas veces repetido de Robke en su teoría de la economía. Un sombrero vale 100 euros no porque haya costado producirlo 90 y se quiera obtener un beneficio de 10, sino que es al revés. Porque el empresario estima que ese sombrero de tal moda y tales características se podrá vender por 100. Está dispuesto hoy a incurrir en costes hasta 80, pensando mañana venderlo por 100 y tener un beneficio de 20. Los precios determinan los costes y no al revés. Y esta es una idea esencial que ya descubrió nuestro gran escolástico Luis Arabia de la calle. Y que, por desgracia y por la mala influencia de los economistas anglosajones de la escuela clásica, empezando por Adam Smith, se olvidó. Adam Smith hace tabla rasa de la teoría de la función empresarial, del proceso dinámico de mercado, de tratar de explicar los precios reales que se dan en el mercado cada día. Y se centra, en su programa de investigación, en tratar de explicar un fantasmagórico precio de equilibrio a largo plazo. Y en el largo plazo y en el equilibrio y con ajuste perfecto, precios y costes matemáticamente coinciden. Y de allí a dar el paso de que son los costes los que determinan los precios máximo, máxime en un entorno de obsesión calvinista. Por el trabajo hay solo un segundo de gravísimo error que ha llevado durante décadas, casi más de un siglo, por un camino erróneo a nuestra disciplina. Pero que sería relativamente irrelevante si solo tuviera esta influencia, es que además ha servido de justificación a la teoría de la explotación por las que muchos han muerto en, 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 las, en guerras, han sido víctimas de genocidios o de revoluciones, por uno y por otro bando. Y en cuarto lugar, la cuarta crítica a la teoría de la explotación, la versión de Rothbertus, es que está llena de contradicciones y cae en el razonamiento circular. Porque si el valor de los bienes viene determinado por el trabajo, ¿qué es lo que determina el, el, trabajo, el valor del trabajo incorporado? Y contestan: el de los bienes necesarios para que se reproduzca los trabajadores. Es decir, el valor de lo que yo me como, he visto. Ah, y eso que, del valor de que usted come y viste, ¿qué lo determina? El valor de trabajo de producirlo. Entonces, ¿qué, qué es antes? ¿Se huevo la gallina? ¿O nos retrotraemos hacia atrás, una especie de teorema regresivo? Y llegamos hasta aquel primer momento en el que un trabajador desnudo cogió una cosa, pero ya tenía valor si no había ningún trabajo incorporado. No, es que proyectó sobre un fin. Es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, llena de contradicciones y que cae en el razonamiento circular. Aparte que Rodbertus... Razona de la siguiente forma. Dice que la plusvalía depende del trabajo incorporado. Pero nosotros sabemos que hay bienes que te incorporan la misma cantidad de trabajo con una plusvalía o interés muy distinto. Por ejemplo, el vino joven y el vino añejo incorporan la misma cantidad de horas de trabajo y sin embargo uno vale mucho más que otro. ¿Por qué? No es capaz de explicarlo. No es capaz de dar ninguna satisf explicación satisfactoria del por qué, como explica Bombaberg. Bueno, pues hasta aquí la teoría de la explotación de Rodbertus. Vamos a ver qué aporta Carlos Marx. Que estas son los siguientes epígrafes que también les caerán la semana que viene. A unos les va a caer la versión de Rodbertus, a otros les va a caer la versión de Carlos Marx. Miren, Carlos Marx la verdad es que era un pájaro, menudo sin vergüenza. Desarrolla su teoría sobre el valor, el interés y la explotación en tres plumbeos volúmenes que titula con el nombre de Das Kapital, El Capital. El primero se publica en 1867. Antes de la revolución subjetivista de Karl Menger y de la escuela austriaca, que fue cuatro años después, en el 71. El segundo se publica en 1885. Y el tercer volumen se publica con carácter póstumo, ya muerto, Marx, en 1894. Ven, casi un periodo de 30 años. La teoría de la explotación en su versión marxista está recogida en los volúmenes primero y tercero. La verdad es que. Se da cuenta Marx de que carece de teoría y está llena de contradicciones y él promete dar respuesta a las mismas en el tercer volumen y hay una gran expectación de que va a escribir en el tercer volumen, sobre todo cuando muere. Y ahora vamos a ver la enorme decepción una vez que van sus seguidores a, a leer el tercer volumen, a ver si está ha solucionado las insuficiencias que se habían puesto de manifiesto en el primer volumen. Pero antes de llegar a esto, me gustaría señalar cuáles son las innovaciones de Marx. Respecto de Rothbertus, vamos a señalar concretamente seis. Venga, innovaciones de Marx respecto de Rothbertus. Porque la teoría de Marx es la de Rothbertus con estos seis detalles. Primero, utilizar la llamada metodología dialéctica. Esto está tomado de Hegel, que se inventa una forma de razonar que vale para todo: tesis, antítesis, síntesis. Es una explicación dialéctica que se aplica para explicar la evolución de la historia, por ejemplo, o incluso de, para la, eh, explicar la concatenación de los silogismos desde el punto de vista filosófico. Luego, metodología dialéctica es una de las peculiaridades de Marx, que lo toma de Hegel. Segundo, Marx, que era muy listo, no tenía un pelo de tonto, quiere inmunizarse a las críticas y entonces, Dice que lo que él trata de descubrir es el valor no de los bienes económicos, sino el valor de las commodities en inglés, es decir, de las mercancías. Y luego, en una parte y en pequeñito, ¿saben ustedes cómo define las mercancías? Dice: las mercancías son los bienes producidos por el trabajo. <laughs> Fíjense ustedes qué, qué zorro. Para evitar que le criticaran diciendo que hay muchos bienes económicos que no son producto del trabajo, dice. Voy a explicar mi teoría explicar cómo se determina el valor de los commodities o mercancías que son aquellos producidos por el trabajo. En en, en, creo que voy ya en tercer lugar. Marx se apoya en la autoridad de Aristóteles. Fíjense ustedes, Aristóteles, con lo brillante que fue en todo, sin embargo, cometió un gravísimos errores en el ámbito de la economía. En esa igualdad que dice Aristóteles que hay en todo cambio según Aristóteles cuando se cambian dos cosas es porque hay un común denominador en ellas y entonces Marx se apoya en Aristóteles y ya lo decía Aristóteles cuando se cambian dos cosas hay un común denominador ¿y cuál es el común denominador? la cantidad de trabajo incorporado en las mismas podría haber utilizado ¿eh? otro común denominador el peso el valor subjetivo pero utiliza marx es muy listo el trabajo porque es lo que le interesa a efectos de la revolución social que quiere legitimar desde el punto de vista científico En cuarto lugar, cuarta aportación peculiar de Marx, es indicar que la plusvalía se obtiene, es decir, lo, la cantidad que se explota al trabajador se obtiene haciéndole trabajar más horas sin remuneración. Esto es importante, ¿eh? porque esta peculiaridad de Marx, de que se le explota, usted trabaje tres o cuatro horas y no le pagamos nada, explica en gran parte y alienta todo el movimiento sindical moderno hacia la reducción del número de horas de trabajo. Porque él hay intuición de los sindicalistas y de los trabajadores de que así se les explota mano, menos, si se les hace trabajar menos horas. Tiene su origen en esta eh, peculiaridad de Marx. En quinto lugar, otra peculiaridad de Marx, la teoría del polilogismo. Marx quiere establecer un cinturón protector contra la crítica ajena y se le ocurre la teoría del polilogismo. Todo el que me critique es que es burgués. Y por tanto no está imbuido de la lógica proletaria. Con lo cual ya estoy inmunizado ante cualquier crítica científica. Lo que está diciendo ahora el profesor Huerta esto en clase no vale para nada porque él es burgués y no está imbuido de la lógica proletaria. En sexto lugar, Marx también, que era muy listo, dice, no hay que pensar cómo funcionaría el socialismo. Si la lógica hegeliana nos demuestra que la propia eh, evolución de los acontecimientos inexorablemente acabará con el capitalismo y el socialismo llegará y caerá como una manzana madura, ¿para qué pensar cómo va a funcionar el socialismo? Cualquier persona que intente pensar cómo funcionará el socialismo el día de mañana es anticientífica, porque no hay salida al triunfo del ideal revolucionario socialista. Y en séptimo lugar... Especifica que ese triunfo se producirá a través de un proceso de continua concentración capitalista. Las empresas se concentrarán en monopolios o trusts cada vez más grandes. De manera de que cada vez habrá más pocos multimillonarios y una masa de millones creciente de proletarios, hasta que las fuerzas de la historia y de la sociedad llevarán a la revolución inexorable y al triunfo de la dictadura del proletariado y del Nirvana socialista. Toma del frasco, Carrasco. Bueno, esas son las peculiaridades de Marx, brevemente reseñadas. Vamos a ver ahora la, la, la crítica a la posición de Marx. La crítica a la teoría de la explotación de Marx. Bueno, en primer lugar, cuando les pregunte la crítica a la teoría de la explotación de Marx, lo primero que tienen que decir es que son aplicables a Marx las cuatro críticas ya vistes, ya vistas a Rodbertus, a la teoría de la explotación en versión de Rodbertus, y que no vamos a repetir porque las que acabamos de reseñar. Pero aparte de esas cuatro, que son contundentes y definitivas, tenemos que mencionar las cinco siguientes. Primera, es falso que todo cambio implique igualdad. Todo lo contrario, ya lo hemos visto en clase. Los cambios surgen como resultado de una desigualdad de valoraciones subjetivas. Cada parte siempre ha de valorar subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra que lo que tiene ella y espera dar a cambio. Solo si hay una desigualdad de valoraciones subjetivas se cierra el intercambio. Si no, no. Allí donde hay igualdad, miren ustedes mis brazos. Si yo tengo la misma fuerza en este de la derecha que en la izquierda, no hay movimiento ni hay cambio. Cuando hay cambio es porque hay una desigualdad y ambas partes salen ganando al efectuar el correspondiente trato. Este es un gravísimo error de Aristóteles que de manera interesada recoge como argumento de autoridad Marx. En segundo lugar, reseñar lo que ya he indicado, lo cuco que es Marx, para explicar el valor de los bienes, se circunscribe solo a aquellos que son producto del factor trabajo, a los que llama commodities o mercancías, y deja fuera los que no le interesan y no encajan en su análisis, como son los bienes de la naturaleza. En tercer lugar, es falso también científicamente que exista un común denominador en el cambio y que precisamente tenga que ser el trabajo incorporado. Se lo saca de la manga. Es un malabarista. Por el mismo camino podía haber utilizado cualquier otro supuesto común denominador. ¿Por qué el trabajo? Porque es el que le interesa para llegar a la conclusión prefijada que tiene. Podía haber utilizado como común denominador, dice Bombaberg, la rareza. La escasez, el peso. Pero él tiene una idea preconcebida del resultado que quiere llegar para vestir con respetabilidad científica un movimiento revolucionario de tipo político. Y por tanto sesga el análisis en función de lo que le interesa. En pocas palabras, es un estafador intelectual. ¿Y para qué hablar en cuarto lugar del polilogismo? La crítica al polilogismo ya la vimos en clase, ya la han leído ustedes. La estructura lógica de la mente humana es la misma, con independencia de cuál sea la raza, color de la piel, credo, estatura o religión de la persona en cuestión. Y es la misma porque no cabe concebir una estructura distinta. La categoría del sí, la categoría del no. ¿Por qué además Carlos Marx, burgués, hijo de una familia burguesa, especialista en dejar embarazada? A las chicas del servicio. De alguna forma misteriosa estaba imbuido de cultura proletaria. ¿Y para qué hablar de su gran protector y número uno marxista, Federico Engels? ¿Saben ustedes cuál era la profesión de Engels? Propietario de industrias textiles. El, la, la quinta esencia del explotador en la revolución industrial. ¿Por qué Engels estaba imbuido de conciencia proletaria? La teoría del poliochismo es simplemente una burda falsedad realizada con el intento de inmunizarse a la crítica científica. Y además no lleva nada, salvo al tiro en la nuca. Porque como no se puede argumentar, tú eres burgués, yo soy... Pues nada más, lo que hay que hacer es arrasar. Y entonces está todo justificado. Está justificado pagar un tiro en la nuca a 20.000 soldados y oficiales y burgueses polacos en Katyn. No los tiene que temblar el pulso, ni ninguna consideración moral porque son de otra raza, de otra clase social, de otro credo. El máximo de la inmoralidad, elevado a la vestimenta de la respetabilidad científica. Y el círculo se cierra con las críticas de von Mises. ¿Qué es eso de que no se puede científicamente pensar cómo funcionará el socialismo? No sea usted un estafador intelectual, Marx, es que el socialismo no puede funcionar, porque es imposible organizar desde arriba la sociedad en base a mandatos coactivos, porque el órgano de planificación no puede hacerse con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y es falsa, además, el proceso de concentración capitalista. Tome nota, señorita, proceso de concentración capitalista. Quiero ver a escribir todo eso de pensar que se van a fusionar las empresas en monopolios cada vez más grandes. Hay un límite a la posibilidad de crear empresas cada vez más grandes, que viene determinado precisamente por el cálculo económico. Si se integra verticalmente toda la empresa y se pierde la información de los precios de mercado, esa empresa inmensa ya no puede ser gestionada por sus gestores. Es como si fuera un pequeño Estado. No puede competir frente a una constelación de pequeñas pymes compitiendo en el mercado y fijando precios. Está tasado, hay una ley en el mercado que tasa el límite máximo de concentración empresarial, con lo cual ese proceso inexorable desde la perspectiva marxista y hegeliana de concentración capitalista no se lleva a cabo. Bien. Estas críticas, más o menos elaboradas, se efectuaron al primer volumen de Marx y entonces quedaron denodados todos los discípulos. Marx prometió que en el tercer volumen iba a dar contestación y el muy cuco se murió sin dar la cara, pero dejó escrito el tercer volumen que publicó Engels. Y todos fueron raudos a leerlo, a ver la contestación prometida en qué consistía. ¿Y saben ustedes en qué consistió la respuesta? Grandísima decepción. Marx reconoce ya que los bienes se intercambian en función del trabajo incorporado en el mercado, lo cual es obvio, pero no reconoce que hay una contradicción y que su teoría se desmorone, sino dice que las desviaciones que se observan en la realidad se compensan unas con otras y se queda tan pancho. Fíjense ustedes cómo lo explica Bombader. La verdad es que es espectacular. Dice, anda, se cambia una onza de oro por 40.000 onzas de hierro. Obviamente no sigue la proporción del trabajo incorporado. Hay una diferencia de 39.999 onzas que se pagan de más en forma de hierro. Pero, como en otro lugar del mercado se ve que se cambian 40.000 onzas de hierro por una onza de oro, hay treinta, se dan en ese caso 39.999 de diferencia negativa. Por tanto, una se compensa con la otra. Lo que está diciendo Marx es: reconozco que toda la teoría es una cosa burda y que no, en el mercado no se intercambia, como yo digo, que no es el coste del trabajo el que determina el valor de las cosas. Pero las diferencias de más se compensan con las diferencias de menos. Y es idéntico al ejemplo que acabamos de poner, como si dijéramos, se cambia en base a, al peso. Oiga, qué barbaridad es eso de que se cambia en base al peso en el mercado. Esta, será una onza de oro por 50.000 de hierro. No, es que la diferencia a favor se compensa con la diferencia en contra en otro intercambio. En pocas palabras, con este argumento yo puedo llegar a justificar lo que me dé la gana como base del valor. El peso, el trabajo, etcétera. Simplemente cualquier justificación, por absurda que sea según Marx, quedaría legitimada porque las diferencias en un sentido se compensarían con las diferencias en otro sentido en términos agregados. ¿Cuál es la conclusión de la teoría marxista y, en general, de la teoría de la explotación? La conclusión es que es una teoría científicamente falsa, radicalmente falsa. Pero lo más grave es que llegamos a descubrir que hay una absoluta falta de honestidad científica por parte de sus cultivadores y especialmente por parte de los marxistas. Ellos tienen, como decía antes, una idea preconcebida. Ya saben a dónde quieren llegar para qué, para fomentar una revolución social. Aunque saben que es falsa esa ciencia. Podemos decir que el marxismo, sin duda alguna, es la más grande estafa intelectual en la historia del pensamiento humano. Realmente una estafa intelectual. Y no es una cuestión baladí, no estamos hablando de que te estafen dinero, caballero. Estamos hablando de millones de personas que han muerto injustamente. De tiros en la nuca. De campos de concentración y de genocidios. Todos ellos tienen una base intelectual. Y es misión de la universidad desenmascarar estos errores. Y responsabilidad de ustedes. No pueden inhibirse ninguno. Si no, tendrán que responder el día de mañana por ello a ser personas responsables, a estudiar, a analizar y a tener los argumentos. Y siempre que escuchen el más mínimo argumento marxista o socialista, saltar inmediatamente como un resorte y demoler intelectualmente, siempre intelectualmente, al opositor. Esa es su misión y su responsabilidad. Yo se lo doy a ustedes, me dejo la piel en las, cl en las clases, les paso a ustedes el testigo para dar responsabilidad de ustedes de que lo enriquezcan, lo estudien, lo continúen y generación tras generación. Porque si no, la civilización puede desaparecer, resultado de estas estafas intelectuales. Es aquí en las, universidades, uni en las universidades y en los centros de pensamiento donde se fraguan o bien los mayores genocidios o donde se impulsan los mayores crecimientos de la civilización. Siempre resultado de las ideas. Y las ideas se estudian, se cultivan. Se hacen avanzar en la universidad. Miren, Sombart, otro socialista famoso, reconoce que la teoría de Marx es falsa, pero dice que es una forma de interpretar la realidad y que tiene efectos positivos políticos. Oiga, para interpretar la realidad bien, la teoría tendrá que ser correcta. Y usted también es otro estafador. O sea, usted le da lo mismo que la teoría sea cierta o falsa. Lo que quiere es un objetivo político: pegar un tiro a la nuca al opositor y ponerse usted e imponer su idea de la sociedad, su Lenin. Bernstein viene a decir algo parecido. Dice, la teoría es falsa, pero es un hecho que en la realidad se explota. ¿Cómo que es un hecho que en la realidad se explota? Es usted el explotador, demagogo, que está engañando y sobre todo a los más pobres, a aquellos que se encuentran en una situación social más desfavorecida y que pueden ser más fácilmente víctimas del engaño y de la demagogia. ¿Por qué? Si una teoría es falsa, ha tenido tantos adeptos hasta hoy y todavía hoy sigue teniendo tantos adeptos. Pues miren, queridos alumnos, porque en general los seres humanos somos de una, tenemos una naturaleza muy específica, muy curiosa. La gente cree lo que le gusta creer. Habla y piensa más con el corazón que con la cabeza. Ya lo saben, si hacemos una votación, ¿quién está a favor de que nos aumenten al doble las vacaciones y nos suban al doble el sueldo? Todo el mundo levanta la mano. Nadie piensa. Y si nos la garantiza papá Estado, tanto mejor. ¿Y por qué no nos van a dar gratis la educación y el transporte y los libros de texto? Todo, que nos den gratis todo y que nos suban el sueldo al doble o al triple, ¿y por qué solo al triple? ¿Y por qué no vamos a jubilar a los 67 a los 65 y por qué no a los 60 y por qué no a los... mañana? ¿Y por qué tenemos que trabajar? No se trabaja, que papá Estado se ocupe de todo. La dictadura del proletariado, el nirvana del paraíso socialista. Y luego también quiero hacer un mea culpa en relación con la clase de los economistas. Qué vergüenza que la Universidad Española no se explique, no sea obligatorio la inclusión en el programa de todas las disciplinas de, en todas las disciplinas de economía, de la crítica, de la teoría de la explotación. Solo en este programa, en esta universidad, se demole esta teoría. ¿Por qué? Porque un, hay una ley implícita del silencio. Porque las universidades son públicas. Porque no se considera políticamente correcto atacar los fundamentos del movimiento sindical moderno. Sin embargo, es misión de la universidad la transparencia y el desenmascarar a los estafadores intelectuales. Muchas gracias, queridos alumnos. El jueves terminamos el curso, quedamos emplazados hasta el jueves. Muchas gracias. A ver si me dan la lista de asistentes.